celebrando a los artistas emergentes en la música latina. ¿Qué es lo que, mi gente? Yo soy Leta Unpe y están en Euphoria Hype. Estar en Nueva York, tú sabes, me expandió en muchos aspectos. Esa libertad que se respira allá. Yo trato de alguna manera que la gente la perciba por medio de esa música que yo hago. Vitamin Water nació en Nueva York porque los neoyorquinos querían más sabor. Vitamin Water, con más sabor para acompañar todo el sabor. Una bebida refrescante después de esperar el tren en un calor intenso. Vitamin Water, si lo quieres todo, bebe Vitamin Water. Es de Nueva York. En Chile. A esta hora de la mañana, las conversaciones que están marcando la actualidad en cuatro cabezas. No me había pasado nunca, fíjate que en un restaurante del sector oriente de la capital, la carta está en español, predecible, inglés, predecible, y portugués. Eso no lo había visto nunca. Portugués. Hay una cantidad de brasileños que han venido a China en el último tiempo, sobre todo a esquiar, y bueno, y dejan lucas y el turismo vuelve, sobre todo después de una época bien fatal que fue la pandemia. Para conversar de esto, estamos al teléfono con Santiago Fernández, subdirector de Desarrollo de Cernatur. Santiago, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Quique. ¿Qué tal? Todo muy bien. Oye, buenas noticias con el turismo. Yo hacía mención a la época de la pandemia, que fue nefasta. ¿Cuánto demoró recuperar el turismo en Chile después del COVID? Bueno, este año completamos la recuperación, diría yo, porque estamos creciendo de manera sostenida, estamos superando, estamos con un 7,7% de crecimiento más que el 2019, y se están recuperando todos los mercados que tradicionalmente llegaban a Chile, que tanto los argentinos, los brasileños, como dices tú, que ya tenemos hasta octubre 682.000 brasileros, con un incremento también muy significativo, sobre todo respecto a 2019. O sea, aparte de recuperar, hemos crecido con un 43% de crecimiento respecto del 2019 del mercado brasilero. Es uno de los mercados que ha tenido un mayor crecimiento el último tiempo. Entonces, te diría que este año es el año que terminamos por recuperar la llegada de turistas internacionales, sobre todo. Oye, Santiago, una pregunta. El turista viene a Santiago, hace paso por Santiago y va hacia las zonas que más o menos conocemos, Torres del Paine, Isla de Pascua, San Pedro de Atacama. ¿Cómo es un movimiento de un turista tipo? Porque el argentino, y corrígeme tú, creo que es más turismo de compra, ¿no? Sí, pero también mucha playa, depende de la época del año en que viene, ¿cierto? Y lo otro que tenemos con Argentina es una buena cantidad de pasos terrestres. Buena parte, bueno, la mayor parte de los argentinos visita Chile a través de estos pasos, mucho en el sur, pero también en el norte, en la zona central, más bien por el tema playas. Y la distribución del turista en Chile, yo diría, cada vez es más homogénea, en términos de que tenemos una muy buena infraestructura terrestre, ¿cierto? Una autopista, una ruta 5 que nos permite recorrer Chile, y también se ha ido diversificando la oferta en términos de territorio, de destinos turísticos. Hablamos siempre de San Pedro, de Rapa Nui, de Torres del Paine, pero hay destinos en el norte y en el sur, en la zona del lago Volcán, en la ruta de los parques de la Patagonia, ¿cierto? En la zona central, en torno al enoturismo, las playas, para qué decir. Entonces tenemos una oferta hoy más diversificada, no solo de actividades, sino que también de destinos turísticos. Claro, y paisajes como la Patagonia, tanto el lado argentino como el chino, son prácticamente únicos, únicos en Latinoamérica, no hay nada parecido. Cada país tiene sus bellezas naturales, pero paisajes así tan sureños, me imagino que los brasileños lo deben cautivar, porque en Brasil no hay nada parecido. Sí, y los brasileños particularmente han tenido esta evolución en términos de que partieron llegando a Chile motivados por la nieve, ¿cierto? Pero hoy en día ya no es solo la nieve lo que los motiva, han descubierto Chile, han descubierto las viñas, los valles vitivinícolas, han descubierto el sur de Chile, y se están distribuyendo en el año. Tampoco es que se concentren hoy día en un mes en particular, si bien hay meses peak, pero están visitando Chile durante todo el año. ¿Cuál es el promedio de gasto de un turista brasileño, por ejemplo, diario? ¿Cuánta plata queda acá? Alrededor de $100.
Ya. Es uno de los turistas que más gasta, y es importante lo que preguntas, porque no es solo la llegada de turistas lo que interesa a los países, sino que también el impacto que generan en las economías locales, en la economía del país, y el gasto promedio individual del turista es relevante porque significa que usa la cadena productiva que hay en el sector, utiliza alojamiento formal, va a restaurantes, compra en establecimientos de comercio, contrata actividades guiadas, y eso genera un dinamismo importante en la economía de los destinos, de las comunas, ¿cierto?, y de las regiones en el país. Sí, me comentaba la otra vez el dueño de un restaurante ahí en Vitacura que los brasileños consumen harto, les gusta tomar vino, no escatiman en gasto. Me comentaba a modo de anécdota que un mozo se había acercado la otra vez y le había dicho: oiga, hay un señor que acaba de pedir una centolla para él solo, así como diciendo que es raro. Claro, y el dueño se para a verlo, claro, era un brasileño y quería zamparse una centolla que realmente empatré, se la comió solo. Entonces me decía, eso, imagínate que el dinamismo que te da un ingreso en una mesa, un turro de plata, que los chilenos no consumen porque es muy caro. Entonces, eso te revela un poco los brasileños. Los argentinos, me imagino que compran harto, van hasta el Costanera Center, generalmente se ven mucho argentino. Los argentinos siguen siendo, en proporción de la llegada de turistas internacionales, el mercado principal. Estamos hablando de 38% más o menos del turista internacional que llega a Chile es argentino. Algunos por el aeropuerto internacional, pero muchos, como te decía, por pasos internacionales, y efectivamente generan un dinamismo comercial importante, los malls, no solo en Santiago, también en regiones, en Concepción, en Temuco, en La Serena. Por lo tanto, hay un efecto, cierto, más distributivo de lo que hacen en términos de su gasto y de las divisas que ingresan al país. Claro, porque acá los electrodomésticos por los argentinos son más baratos acá, porque allá son carísimos por todos los impuestos que tienen los productos importados. Oye, Santiago, estamos conversando con Santiago Fernández, subdirector de Desarrollo Senatur. Santiago, el europeo y el norteamericano, ¿cómo se llega a esos mercados con una promoción? Porque los brasileños y argentinos saben más o menos que Chile, sí, el boca a boca es súper importante. Todos lo hemos vivido, de una persona que, no sé, fue a una playa en Panamá y te dice: oye, la playa es exquisita, y uno lo pone como destino posible. Pero en el caso de los gringos y los europeos, ¿cómo se llega a ese mercado para mostrarle, por ejemplo, la Patagonia, o que pueden tener la posibilidad de moverse entre el desierto más árido del mundo y las bellezas más preciosas del sur? Bueno, hay que decir primero que hay harta competencia a nivel de países y de destinos. O sea, la llegada de turistas no es casual, hay un esfuerzo público importante y también privado en términos del marketing, de la difusión que se hace, y Chile ha hecho un esfuerzo importante de posicionamiento, pero hay que mantener ese posicionamiento. No te creas que no hay que estar presente, y muy presente, en Brasil, en Argentina, porque hay otros países que también están bombardeando con distintas opciones de destinos, entendiendo la importancia que tiene el turismo para ello en términos de generación de divisa. Por lo tanto, estamos siempre en los mercados prioritarios a través de un plan de marketing internacional que ejecuta Senatur con el apoyo de la Subsecretaría de Turismo y como parte del Ministerio de Economía. Y por lo tanto, este plan de marketing tiene acciones tanto como presenciales, con participación en ferias de turismo importantes que hay en distintos países, donde se muestra la oferta turística, tanto de destinos como principales atractivos que tiene el país, pero siempre acompañado y en forma colaborativa con el sector privado, que lleva digamos, la oferta de servicios propiamente tal y los programas turísticos para esos mercados. Entonces, esa presencia es importante en Estados Unidos, como dices tú, en algunos estados. Hay que destacar también la apertura de nuevas rutas aéreas que se han ido sumando. En el caso de Estados Unidos, bueno, siempre está Nueva York, Los Ángeles, Miami como núcleos emisores importantes de turistas hacia Chile, pero ahí la presencia de Chile a través de campañas online, a través de la colaboración con las embajadas, con ProChile, con Imagen País también, haciendo un trabajo colaborativo, nos permite, como dices tú, posicionar Chile, posicionar sus destinos, y esa oferta que es atractiva para cada nicho, para cada mercado. No a todos les atrae lo mismo.
Y en el caso particular, como dices tú, Estados Unidos también tiene sus preferencias, el mercado de naturaleza, turismo aventura, el sur de Chile, es relevante particularmente para ellos, el fly fishing, la pesca recreativa. Sí, bueno, hay una infraestructura que no teníamos antes, ¿eh? Antes había poco hotel, poco loche, ahora hay un desarrollo de lugares que uno ni se imagina que están acá. Oye, y lo otro, el turismo interno, ya viene el verano, mucha gente está decidiendo, por ejemplo, ir al sur de Chile en vez de viajar, también por lo caro que está Estados Unidos y Europa. ¿Cómo se mueve el turismo interno en el verano? Bueno, como tú preguntabas delante, que cómo nos hemos ido recuperando, y hay que agradecer el mercado nacional, que fue el que permitió que la industria tuviera esa resiliencia y pudiera continuar, y que muchos de los establecimientos, pasó con muchos que ya no están, que tuvieron que cerrar, pero los que se sostuvieron fue gracias al mercado interno, a que los chilenos descubrieron nuevos destinos que no conocían, los que no pudieron viajar al exterior. Y eso permitió esta continuidad en la operación y sobre todo la estabilidad de mucho empleo, que son más de 650.000 los que genera esta industria. Por lo tanto, el chileno sostiene de manera importante la industria, y crecientemente, diría yo, está también descubriendo Chile no solo en la temporada estival, sino que también en otras épocas del año. Y ahí aprovechar de hacer la invitación, sobre todo al mercado interno, los chilenos, de ahora mismo, de ya empezar a descubrir Chile en estos meses, noviembre, diciembre particularmente, donde hay una oferta que a veces es distinta a lo que ocurre en el verano. El clima es bueno, hay lugares que particularmente son atractivos en esta época. Hablamos siempre del sur, pero también destacar el norte, hay observación de ballenas, delfines, la región de Atacama, la misma primavera. Hoy día es atractiva en términos de la visita a áreas protegidas y hacer mucho trekking, así que la recomendación también es desde ya no posponer las vacaciones para enero, febrero, que es cuando se concentra la mayor cantidad de turistas, y a veces con esto del tema del cambio climático también se generan situaciones que nos hacen, tenemos planificado ir a un lugar y después tenemos que cambiar de lugar producto de que se nos cierra un parque o hay un incendio. Así que la recomendación es ir desde ya y en lo posible descubrir Chile en estos meses, diciembre particularmente, la primera quincena de enero. Sí, hay un destino que, corrígeme tú, que cada vez me suena más en gente que conozco, que es la Carretera Austral. La Carretera Austral, hoy día también como hay un programa importante ahí con apoyo público, que es la Ruta de los Parques de la Patagonia, que tiene hoy día una muy buena infraestructura. Hay una buena cantidad de destinos también, se va a diversificar la oferta, como dices tú, hay mayor cantidad de establecimientos, hay mayor cantidad de actividad turística organizada. La invitación ahí también a preferir los servicios que están registrados en el Cernatur. Uno puede acceder ahí a la plataforma y consultar quiénes están registrados, sobre todo los que conllevan cierto riesgo, como el turismo aventura, y sobre todo eso se hace en el sur de Chile. Y sin duda, o sea, es un destino, sandía calada, digamos, para decirlo en términos coloquiales, hacer la Carretera Austral, como dices tú. Oye, Santiago, un millón de gracias por este contacto, ¿eh? No, gracias a ustedes. Yo creo que es bueno dar estas buenas noticias, mostrar sí, que bueno. Chile es un país que tiene un sector estratégico que es el turismo y que tiene un potencial de crecimiento todavía importante, y que es un sector exportador por el ingreso de divisas que genera para el país. No, buenísimo, buenas noticias. Así que felicitaciones en Natur también. Que estén muy bien, ¿eh? Gracias a ustedes, que estén muy bien.